Bienvenidos a Sabores de Campo. Hoy vamos a hacer una receta muy, muy sabrosa, muy novedosa. Les cuento que estuve en Carnes del Abasto, Cochabamba, entre España y Presidente Roca, esa boutique de carnes donde puedes encontrar carnes no tradicionales, de ternera, de todo. Y fui a buscar esto que es un costillar de jabalí, un lindo costillar, que lo vamos a empezar a trabajar para prepararlo a la parrilla. Tenemos un fuego ya prendido en esta parrilla que le hicimos una estructura como una jaula, porque lo vamos a hacer colgado de la jaula para que se vaya desgrasando, ahumando en el momento de la cocción. Vamos a trabajar este jabalí de la siguiente manera. Tenemos unas costillitas muy lindas presentadas que las voy a descubrir con un cuchillo filoso pequeño. Voy a cortar la parte de la carne y la costilla, les cuento que tiene como una telita que se la vamos a quitar para luego empezar a descubrir las costillas. Una vez que las empecemos a descubrir, voy a trabajar la carne de modo tal que nos quede muy pintoresco al momento de la cocción, cuando esté colgado, y después para la presentación. ¿Ves? Yo ahí empiezo a descubrir las costillas de a poco. Después lo que vamos a hacer es limpiarla para que salga todo el excedente de grasa y de carne que esté pegada a las costillas para que el huesito nos quede bien limpio, ¿sí? Entonces la costilla nos va a ayudar a la presentación. Vamos a empezar. Una por una, las voy cortando despacito. Yo se los muestro, ahora les voy contando. Y después lo van a ver en imagen, cómo despacito vamos a ir limpiando las costillas. Así ustedes, si quieren hacerlo en casa, lo pueden hacer. Y les cuento que BGL Amoblamientos tiene muebles de cocina, placards de oficina. Todo lo que necesitas a medida o muebles estándar, lo tenés. Entrá a la página de BGL, contactate y seguramente vas a tener un presupuesto en tiempo récord. Siempre es un buen momento para refrescarse y en este caso con Soda Social. 90 años de trayectoria en el mercado, bajo contenido en sodio y ahora en envase descartable. Una vez que tenemos las costillitas ya limpias, despegadas de la carne, lo que vamos a hacer es condimentar. Ya las tenemos separadas, acá me quedó un poquito. Ahí. Tenemos las costillas por un lado y la carne por el otro. La vamos a condimentar de adentro con un poco de sal entre fina. Le vamos a poner un poco de pimienta que tenemos de tres colores. Tenemos pimienta blanca, pimienta negra y pimienta verde. Este pimentero está buenísimo. Recuerden que yo todos los utensilios que uso en Sabores de Campo son de Bazar Celta. Calle Mendoza 3725 en la ciudad de Rosario. Vas a encontrar estos productos que están buenísimos. Este pimentero me encantó porque lo rellenamos con pimienta de colores. Se ven. Y está bueno tener cositas lindas en la cocina, en la casa. Ahora lo vamos a cerrar y lo condimentamos del otro lado. Esta es la parte
desde el vacío. Ahí, perfecto. Un poco más de pimienta del lado de afuera. Las carnes no tradicionales, que son salvajes, hay que darles un condimento un poquito fuerte. Porque ya la carne de por sí es fuerte. No es lo mismo que un pollo, que es más suave. Estas carnes tienen cuerpo. Entonces las vamos a condimentar de modo tal que el condimento, los aderezos, equiparen el sabor de la carne. Vamos a poner un poquito de romero. Ahí. Un poco de romero fresco. Esta es la parte que nos va a quedar de adentro, porque ahora les muestro cómo lo vamos a acomodar. Vamos a empezar a enrollar. Así. Enrollamos. Para que nos queden las costillas descubiertas y la carne enrollada. Ahora esto lo giramos. Las costillas nos van a quedar a modo de decoración. Y esta es la parte del vacío, que también la vamos a enrollar hasta donde podamos, ahí, para que nos quede la carne de los dos lados y las costillitas sueltas arriba. Ahora, con la ayuda de un hilo de algodón, un hilo choricero, lo que vamos a hacer es atarlo. Yo no saco todo el hilo del ovillo. Vamos a atar primero una punta, dejando una costillita libre. Acá sí le hacemos un doble nudo. Y vamos a pasar por la otra costilla, por abajo, presionamos, y ahora por la otra costilla, por abajo, y presionamos, ¿sí? De esta manera vamos a lograr, este es el atado como el de un matambre, el de una bondiola. Y así vamos a seguir atando, una por una, hasta tener toda la pieza entera. Una vez que la tengamos, la vamos a colgar en esos ganchos que tenemos en nuestra parrilla. Mientras termino de atar el costillar, los dejo con el clip de América Inca. Miren estas parrillas cómo cambian. Si tenés la parrilla de tu casa fea, modernizate y déjala así, como la de América Inca. Diseños personalizados, combinaciones exclusivas para crear equipamientos únicos e irrepetibles. Frentes parrilleros América Inca, hechos a tu medida. A colgar, pero nosotros lo tenemos atado de dos puntas, entonces esto está arqueado. Lo que necesito es que quede tensado, entonces le voy a tener que atar un hilo más al medio para levantarlo. Pero primero voy a venir con la carne a la parrilla, voy a presentar unos ganchos choriceros acá arriba del fuego, que es donde se va a cocinar. Ahí vamos. La altura la vamos a medir con la mano. Voy a agregar un gancho más en la parte del centro para que me quede tirante esto que está colgando. Entonces buscamos un hilo para levantar esa parte que nos quedó más baja. Le vamos a dar una vuelta acá en la parte central, atamos un nudo, este hilo no se quema, no se preocupen, lo vamos a levantar y lo atamos directamente en este gancho. Lo que hablábamos de la altura lo vamos a medir
con el calor de las brasas. Yo sé que acá hay buena temperatura, la mano me soporta unos 5 segundos. En el centro está un poco más fuerte, entonces lo que vamos a hacer es separar los leños para que tengamos igual temperatura en los laterales que en el centro. Yo en este momento tengo más temperatura en el centro que en este lateral, por ejemplo. Así que vamos a colocar más leña de este lado para que le dé calor parejo y se empiece a cocinar y a ahumar todo al mismo momento. Las costillitas van a quedar doradas y la carne va a quedar cocida. Así que vamos a hacer esto. Separamos un poco de leña y para darle más temperatura vamos a poner leña en altura. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341-430-0751. 430-6974. Berenjenas moradas. Son muy lindas, tienen muy lindo color cuando están crudas, pero cuando se cocinan cambia, es que van a quedar marrones, ¿sí? Son más vistosas crudas que cocidas. Me voy a llevar las berenjenas y las cebollas moradas a la parrilla y las vamos a colocar con la pulpa hacia abajo, en esta parte que tienen cáscaras. Las cebollas en la parte de la parrilla que tiene los hierros más unidos, para que no se caigan. Y ahora vamos a buscar zucchinis y pimientos. Los zucchinis van a ser muy rápidos, entonces los vamos a hacer con un fuego más lento. Vamos a colocar algunos pimientos, también con la pulpa hacia abajo, y los zucchinis de igual manera. Las verduras a la parrilla se están consumiendo cada vez más, son muy, muy ricas. Acá tenemos un nuevo producto que presenta la familia Paladini, es un bacon. Este bacon está buenísimo porque tiene mucha carne y esa grasita que ven es como una manteca. Realmente es espectacular. Nosotros las vamos a cortar en trozos porque vamos a preparar como una salsita para el costillar de jabalí. Todo este bacon lo vamos a colocar en el plato. Y ahora lo vamos a llevar a un disco que vamos a empezar a calentar. Primero el bacon, para que se funda esta grasita en el fondo del disco. En esa grasita, que la vamos a ayudar con un poco de aceite de oliva, vamos a cocinar las cebollas de verdeo que tenemos acá, cortadas al medio. Ahora las vamos a picar. Y una vez que las cebollas de verdeo estén casi cocidas, vamos a agregar el champiñón porque tiene cocción mucho más rápida que la cebolla, ¿sí? Vamos a ir por etapas. Una vez que le agarren la mano a la cocción de los vegetales, a la cocción de las carnes, van a ver que no todo se hace en el mismo momento. Hay cosas que tardan más que otras, por eso las vamos a cocinar primero. A la cebolla de verdeo la vamos a filetear. Primero la parte del bulbo, la parte más dura, más gruesa, y la vamos a reservar. Y la parte verde, que son las hojas, lo que está fuera de la tierra, ahora les voy a explicar por qué, las vamos a cortar y a reservar. Estas las vamos a dejar aparte, porque son más suaves, más débiles, y si las cocinamos al inicio junto con la parte fuerte, la parte dura de la cebolla de verdeo, esta se va a pasar cuando esta esté cocida, ¿sí? En Climatización Cormay contamos con las principales marcas en equipamientos y brindamos el mejor asesoramiento a particulares, estudios de arquitectura, constructoras y empresas instaladoras. www.cormay.com.ar. A cortar los champiñones para la salsa, los fileteamos así, pedazos chiquititos,
como sería en medio sombrerito. Y lo vamos a colocar al disco que tiene la cebolla de verdeo y el bacon. Ponemos champiñones y la parte del verdeo que me falta, ¿sí? Esto, una vez que los tengo cortados, ya los coloco en el disco. Ahora me falta una sola cosita más. Ya tenemos una linda cantidad de champiñones. Tenemos un pimiento verde. Lo vamos a cortar al medio. Le vamos a retirar la semilla. Le saco la nervadura, que es esta parte blanca que está dentro. Y lo vamos a cocinar en la parrilla. Primero con la parte de la carne para abajo. Después lo vamos a dar vuelta y vamos a hacer un clásico de la parrilla. Le vamos a cascar unos huevos para acompañar estos pimientos rellenos con huevo al resto de los vegetales. Así que vamos a la parrilla. Bien cerca del fuego. De paso chequeamos cómo viene la carne. Está bien dorada, se está desgrasando, se está ahumando. De abajo se ve cómo lo que le queda de grasita a esta carne hace como burbujas, como está en ebullición. Está buenísimo. Y el bacon está bien dorado. La cebolla de verdeo está casi, casi deshecha. Así que le vamos a agregar champiñones, la parte verde del verdeo y un poco de champán. Venimos con la tabla completa. Champiñones, la parte verde del verdeo, la de las hojas. Ahí empieza a bramar. Y este es el momento en que le vamos a colocar un poco de espumante, de vino espumoso. No es champagne, porque el champagne es de la zona de Francia, de la zona de champagne. Así que le vamos a agregar un poco para levantar el fondo de cocción. Miren cómo hace. Todo ese sabor que está en el fondo del disco va a quedar integrado a esta salsita. Un poco más, lo dejamos que reduzca, que evapore el alcohol, y esta salsita la vamos a usar para acompañar este costillar de jabalí con vegetales asados que estamos haciendo hoy. Yo lo voy a dejar en una pequeña pausa, pero no se pierdan el final de este programa, porque hay que cortar el jabalí, ver cómo quedó de cocción, y yo lo quiero probar, porque este sabor ahumado de leña no me lo pierdo ni loco. Vamos a buscar los vegetales. Tenemos una bandeja, un plato. A ver, los huevos. Ya la clara está bien blanca, pero le falta un poquito. Igualmente la yema la vamos a dejar cocida. Vamos a poner unos zucchinis. Los vamos a poner intercalados. Zucchini, zanahoria, cebolla, berenjena, pimiento. Ahí los vamos a ir emplatando. Los vegetales estos me encantan, así, a la parrilla. Son muy, muy buenos. Ahí va. Al pimiento le falta un poquito. Vamos a colocar los vegetales. Ahora voy a venir con... Esta parte está bien. Vamos a cortar los hilos. Desenganchamos y con este gancho, que no está caliente, me voy a venir a la tabla de trabajo. Ahí. Ahora le vamos a sacar un poco todos los hilos estos que usamos para colgarlos. La verdad que son muy prácticos. La carne se hace colgada, relajada, se ahuma porque está directamente sobre la leña. Si tenemos una leña aromática, mucho mejor. Si no, le podemos ir agregando hierbas, le podemos agregar cáscaras de limón a la leña, le podemos agregar romero.
cualquier hierba aromática que le agreguemos le va a venir bien a la carne. Bien, vamos a ir cortando un poco todo. La textura de la carne está muy buena, se nota que está cocida. Vamos a cortar al medio. Hay una parte de huesos que nos han quedado. Ahí estamos. Y ahora vamos a cortar unas costillas. Vamos con este huevito. Lo presentamos al lado de los vegetales. Vamos a traer el disco con la salsa, con los champiñones. Ahí que venga la tabla. Con una cuchara le vamos a colocar un poco de champiñones, panceta. Sobre el costillar. Perfecto. Bacon, champiñones y verdeo para cubrir este costillar ahumado que preparamos hoy. Ustedes saben que Praver es distribuidora mayorista y minorista de huevos, pollos al lado del mercado de concentración de Fisher. Por eso usamos estos huevos tan ricos para rellenar los pimientos. Les vamos a colocar un poquito de aceite de oliva sobre el huevo, apenas un poquito de sal. Y ya lo tenemos listo para disfrutar. Miren qué platazo hicimos hoy. Costillar de jabalí ahumado con vegetales a la parrilla. Pimiento relleno con huevo. Espero les haya gustado el plato de hoy. Que lo disfruten, cocinen en sus casas, cocinen rico. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Sabores de Campo. Gracias por estar como siempre y hasta la próxima. Chao. Deshuesamos el costillar de jabalí, lo atamos y lo colgamos sobre leñas encendidas para que se cocine y se ahume a la vez. Luego cortamos zucchinis, cebollas moradas, berenjenas, pimientos y los cocinamos a la parrilla. Preparamos una guarnición con bacon, cebolla de verdeo y champiñones. Desglasamos con un poco de champagne. Cortamos un pimiento al medio, le colocamos un huevo dentro y presentamos el costillar ahumado con pimientos rellenos y vegetales a la parrilla.